Hola, ¿qué tal? Miren, voy a decirle qué nevera no comprar en República Dominicana y esta es una de ellas. Esta es la nevera Samsung que la compré hace 2 años. Le voy a especificar el modelo aquí. RT46K6631 SL. Esta nevera yo la compré porque era inverter, la veía moderna, twin cooling, que enfría abajo, tú puedes hacer, tiene esto de los hielitos y cositas así. Yo la compré por aproximadamente 40 mil pesos dominicanos y ha dado muchísimo problema esta nevera. Lo primero es que cuando se va la luz, esto se desconfigura, ese panel, y tengo que volver a presionar y reiniciarlo. Llamé a un técnico de la compañía de esa de Corripio y no lo solucionó. Es decir, va, me hizo la llanta de que está bien ahí, pan. Me dijo, abre la nevera, déjala abierta por un tiempo, pon un abanico, bla, bla, bla. Después me dijo que si eso no funcionaba, había que cambiarle el refrigerante, un sinnúmero de cosas. Luego he estado buscando internet sobre esta y vi unos cuantos problemas, pero realmente ya me he encontrado con más de 7 personas que tienen de estas neveras y dan problemas y han dado el mismo problema en todas. Y es casi eso, bueno, la mayor 4 de ellos era el mismo modelo y otros tenían otro modelo de Samsung, pero así parecido a este. Realmente no les recomiendo esto, da mucho problema. No congela bien, no sé, realmente ha sido una decepción para mí esta cosa. Esa la compré en la Corripio, la venden en La Serena, en Plaza Lama, en todo eso. Yo no se las recomiendo que la compren. Otro problema que tiene, que esa empresa Samsung, si sabe que está comercializando este producto, debe por lo menos instruir, capacitar, perdón, a los técnicos en refrigeración de cómo reparar esto, porque he visto la negligencia que tienen ellos, tanto en Santiago como en Puerto Plata. No sé cómo son en Santo Domingo, pero son, no lo capacitan. Si un producto como este, lo están vendiendo en mi ciudad, por lo menos, si esta empresa lo está vendiendo, bueno, la Corripio es que lo vende, pero por lo menos capaciten a los técnicos para que las reparen bien, porque ahí hay un problema grandísimo para toda la marca que sea de Samsung. Las personas, la mayoría de técnicos de refrigeración no están capacitados para arreglar en muchas partes electrónicas, un reguero de cositas que tiene, no están preparados. Muy buena en la eficiencia, no me puedo quejar. No me puedo quejar por la eficiencia, es decir, con la otra nevera que no era inverter, nosotros gastábamos mucho más luz. Con esto nos estamos ahorrando dinero. Pero no les recomiendo ese modelo. ¿Me entienden? No se los recomiendo. Y más con este tipo de pantalla, cookie cut, malísima que es. No se las recomiendo. ¿Me entienden? No les recomiendo esto. Compren otra marca, lo que sea. Pero evítense un problema. Vuelvo y le pongo de cerca el modelo. Muy buena en la eficiencia. Perfecto. Pero da mucho fallo. Ya yo tengo ya. Dentro de un año o 2 años. Ya esta nevera le voy a dar para abajo. No la soporto más con los problemas que tiene. Entonces ya ustedes saben, mi gente. Espero que les haya gustado mi comentario hacia este producto. La review, como que quieran decirlo, pero no les recomiendo esta marca. No se la recomiendo en la República Dominicana.